Estic gestionant la galeria durant uns mesos i al comptar amb aquest espai pots pensar de facilitar i fer-lo servir i facilitar les condicions perquè fotògrafs que tenen una especial implicació amb el seu treball puguin venir aquí i tenir un contacte directe. Vaig dir-li declaració, el nom aquest de... Un fotògraf en més o menys mesura sempre està declarant i a través de les imatges. I amb el món d'avui, que sabeu com estem de pantalla i electrònica i distància, i vaig pensar que per què no alguns fotògrafs doncs, donar-los aquesta oportunitat d'estar en contacte amb la gent i poder doncs, parlar, poder preguntar, establir un diàleg. Aquesta és la segona sessió per la qual vaig proposar-li a l'Oriol, Minyarro, si volia participar-hi. L'Oriol em sembla, sempre ell diu que no té cap pressa, amb temes fotogràfics i cosa que jo trobo molt bé. I bé, no vaig insistir gaire i va dir, bueno, doncs sí, doncs som-hi. Veureu dos treballs d'Oriol Minyarro i després serà el torn de l'Oriol, després dels treballs. Agrairia que si teniu preguntes ho deixeu per després, perquè és el moment de la declaració. S'establirà les preguntes que siguin necessàries i per acabar tornarem a veure els dos treballs, les dues projeccions. Doncs moltes gràcies, Bruno. Bona nit, senyor Francesc. Me gustaría primero agradecer a vuestra asistencia. Para mí fue todo un reto cuando Joan me propuso el venir aquí y explicar. Primeramente, pues fue difícil para mí porque yo estoy acostumbrado a ir con una cámara y a estar solo. Y aquí me tenéis sin cámara y delante de la gente. La verdad es que fue francamente difícil porque no estoy muy acostumbrado a la soledad. El acto fotográfico para mí es estar solo ante el medio, adaptarme a él. Y primordialmente lo que quería Joan es que os explicara un poco cuáles son mis experiencias, mis vivencias, mi modo de entender la fotografía, cómo estructuraba mis trabajos, es decir, desde el inicio hasta el final. Es decir, una cosa es que una fotografía esté hecha y sea apta para el consumo, y otra cosa es que esté pensada, madurada para que sea vista en realidad. Y estos dos proyectos que hoy presentamos aquí tienen un largo recorrido, han sido concebidos al unísono, y bueno, eso ya más que nada os lo iré explicando más tarde. Otro de los aspectos que os quería comentar y que creo que debéis entender es que mi formación es autodidacta. Puede parecer muy bonito, puede parecer muy romántico ser autodidacta, pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque no tienes un apoyo detrás que te enseñe a coger los caminos correctos, y desde ese punto de vista únicamente puedes coger una guía, que es el método de prueba-error. Y prueba-error me he tenido durante todo este trayecto, estos 8 años, he tenido muchos errores, y de esos errores ha nacido Welcome to the Barrio y Lóbulo Occipital. Me han sucedido muchas historias al respecto, ha sido una experiencia vital desde el punto de vista que he tenido que ser muy respetuoso con todo aquello que he ido fotografiando. Es decir, la calle, a la calle hay que tener el respeto, pero no miedo. Eso es muy importante. Es decir, la actitud que uno presenta en la calle ha de ser medida, ¿vale? Y siempre he intentado que el tono de esas fotografías no tuviera en ningún momento un tono de mofa. Eso es muy importante porque mucha gente a veces
se lo toma a la ligera y hay cierto grado de risa fácil, digamos, no me gusta llamarlo así, pero bueno, pero es muy serio y yo primordialmente lo definiría como una tragicomedia. Sobre todo, y algo que tiene, es una línea muy importante, que es un canto a la vida, es vital. No intenta estigmatizar nada, pero he intentado ser muy, muy, muy respetuoso con todo lo que he ido fotografiando. Hay gente que me pregunta si esto es street photography o no lo es. No me gustaría definirlo nada, porque a colación un poco de lo que iba comentando antes, yo he sido autodidacta y he vivido del street photography, de la fotografía documental, de la fotografía de autor. Es decir, podía ser una especie de machambrado de todo eso que he ido bebiendo, ¿vale? Evidentemente tengo otras muchas fotografías que pueden ser consideradas street photography, pero en este caso en concreto no. Es decir, desgranar Hueco de Barrio es conocerme a mí, ¿vale? Porque yo soy una persona con muchos altos, con muchos bajos, que eso a la misma vez, de la misma forma que el óvulo occipital se ha ido creando en paralelo, el óvulo occipital es exactamente lo mismo que Welcome to the Barrio. Es una declaración de intenciones de cómo soy yo. Ahora os iba a hablar un poco de lo que es el óvulo occipital. El óvulo occipital sí que tiene unos tintes más conceptuales, ¿vale? Y no tiene nada que ver, el proceso creativo de óvulo occipital no tiene nada que ver con Welcome to the Barrio. En ese aspecto me gustaría destacar que no tuve una idea preconcebida de que voy a hacer un proyecto sobre las enfermedades mentales, tal, 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 no. Es decir, yo me iba encontrando dentro de mis archivos fotográficos una serie de fotografías de las cuales no tenía claro el sentido, pero que sabía que tenían algún día debían de encontrar un lugar. En un buen día, pues, después de ir hilvanando y pensando y reflexionando, por fin encontré cuál era el sentido de esas fotografías. Fue como coger un libro y de ese libro se descifrara todo el código genético de todas esas fotografías de las cuales había estado reflexionando durante 2 años. Y de ahí salió el óvulo occipital. El óvulo occipital se titula así porque es la zona del cerebro donde nuestros pensamientos acaban derivando en imagen. Y me di cuenta que esas imágenes tenían un sentido, es decir, eran la viva imagen de aquel bombardeo de pensamientos a los que una persona con problemas mentales puede llegar a estar sometido. Es decir, la sordidez del ser reflejado en la imagen. Tenía un dummy hecho, que al cual se lo regalé a Magdalena Ramírez, y quedó este libro. Fue el primer libro que hice sobre el óvulo occipital, ¿vale? Perdonad que interrumpa al respecto todo lo que estaba diciendo. Los dos proyectos, creo que es importante que algún día se vean plasmados en un libro. Para mí el libro es un soporte ideal, es decir, es una exposición fotográfica. Tú puedes disfrutar de ella, tú puedes reflexionar, pero te lo llevas a casa, pero el olvido acaba por apoderarse de nosotros y vamos a la siguiente cosa. Un libro lo tienes en tu casa, lo miras, lo consumes, lo respetas, lo adquieres y por eso considero que estos dos proyectos tienen que tener algún día, me da igual, 1 año, 2 años, 3 años, 10, no lo sé. De un día, por cuestiones de logística, económicas, tienen que ver la luz en formato de libro. Es decir, eso también es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta de los dos proyectos. En el vídeo sale mi madre. En el vídeo sale mi padre, es un retrato de mi padre
Cualquiera concebiría un retrato de una persona, de lo que sería físicamente una cara, reconocemos, pero yo reconozco a mi padre en esa fotografía, por mucho, porque es mordaz, es admirable, es cruel, es increíblemente desbordante. Eso en muchas fotografías intento que la capa informativa de cada fotografía sea lo más amplia posible. Es decir, a mí una fotografía que me sea insustancial, es decir, que me sea plana, no me interesa para nada. Es decir, todas y cada una de esas fotografías las he tenido que pensar, las he tenido que reflexionar, y cuando yo las he entendido, he creído que ha sido el momento de mostrarlas. Intenta siempre ir no al alma de la fotografía. A mí no, nunca me ha gustado ir al alma de la fotografía, a mí me ha gustado ir directamente a la entraña del ser. Es más bien una ficción, o realmente todo transcurre en un barrio, o ha sido ir recorriendo la ciudad de Barcelona, o hay más, ¿sabes? ¿Está focalizado en lo que ha sido el barrio donde has crecido, no, o algo así? Ahora mismo no es así. Al principio, la intencionalidad del proyecto sí que fue: voy a salir a Barcelona y voy a mostrar Barcelona, pero fui cambiando el plano fotográfico. Se detallan, hago muchos cortes, son cortes, no hechos al azar, no muestro muchas veces a la persona y tal, y yo un giro hacia cualquier barrio, mi barrio mental. Puede ser tu barrio mental, cualquier tierra. Ahora mismo no tiene ese sentido. Welcome to the barrio no tiene ese sentido. Sí que tiene su lado cañí, su lado canalla, su lado gamberro. Pero muchos barrios de muchos sitios son así. No. Más que nada, primordialmente ha sido así. Y ha desarrollado hasta ahí. Esto. Yo no he encontrado un vínculo al lóbulo occipital y al Welcome to the Barrio, y decía, pero ¿por dónde sale esto? O sea, aunque yo no lo vea, ¿qué está diciendo también? Y pensé que la localización del lóbulo occipital y el barrio, ¿no? Es la localización del barrio, es decir, un barrio de la mente. Y esto fue al haber visto ya unas cuantas veces el trabajo. Y dije, es curioso como un trabajo en blanco y negro y tan explícito, tan crudo, como es Lóbulo, porque yo primero vi Lóbulo, y después vi Welcome to the Barrio, y digo, es el mismo tío el que lo ha hecho. Lo que pasa es que ha salido. Una cosa sobre la unión que estáis diciendo de los dos proyectos. Sí. Me he fijado que hay una fotografía, creo que es la única que se repite en los dos. Sí. Que es el vomitado, ¿no? Sí. Quería preguntarte si es intencionado, que seguro que sí. Sí, y si pero tiene, por supuesto. Si tiene relación con lo que estás diciendo de las entrañas. Para mí el vómito es el expulsar todo lo que tiene uno dentro y sin ningún tapujo, sin ningún tipo de reparo, y soltarlo allí, y soltar, que en definitiva mucha gente, todos vamos vomitando sin hacerlo físicamente, ¿vale? La forma de vomitar. Evidentemente. ¿Vale? No físicamente, y por eso he matizado. No físicamente, pero muchos vamos vomitando por el mundo, de los cuales me incluyo yo, verbalmente, mentalmente, como sea. Eso es lo fuego. Exactamente. Gente que sale en Welcome to the Barrio, sí. ¿Son amigos tuyos o hablas con ellos un rato o les robas la foto o les pides hacerles una foto? Bueno, hay un poco de todo. Uh-huh. La gente se sorprende cómo lo haces y cómo esto. Bueno, mérito tiene entre comillas. A veces hay gente que, es decir, la paciencia es uno de los pilares, evidentemente, uh-huh. Porque tú te acercas, te ven y tal, un día, dos días. Uno ha de saber decir que no a una fotografía, ¿vale? Decir, no, ya no, pues tú has de saber decir no. Esperas y ya veremos, ¿vale?
Una de las fotografías que sale un señor con un testículo al aire tal, con el tatuaje de una legionaria y una fruta podrida, yo lo conozco, puedo decir que lo conozco, pero ha sido un día, ha sido otro día, ha sido después charlas, no charlas, pues hay otras cosas que no, ¿vale? Pero eso ya depende un poco de tu juicio de valor, al de saber dónde te metes, por qué te metes y cuáles serán las consecuencias, ¿vale? Meterse es muy fácil, lo difícil es salir, ¿vale? Y si te metes en un sitio y no tienes suficientes recursos para salir, tienes un problema, ¿vale? Sí, la diferencia, y una de saber dónde están esos límites. Igual yo veo a un reportero de guerra y alucino. ¿Me explico? Yo sería incapaz, porque yo sé cuál es.